Vaya rosales tenemos en Tamarón. Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy nos hemos venido al pequeño pueblo de Tamarón, que además yo agradezco muchísimo porque hace unos años me dieron un importante premio, así que os lo devuelvo. Y aquí tenemos al señor alcalde, nuevo señor alcalde, Óscar Pérez, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Lo bienvenido. Primero, muy gracias bien. Por dejarnos... Gracias por acordarse de nosotros y de darnos la oportunidad de que nos conozca el resto de la provincia. Que decía yo, un pequeño pueblo, una localidad pequeñita, pero con estos días de agosto de fiesta, puede quintuplicar, ¿no? ¿Cuánta gente está empadronada? Ahora mismo somos 35 empadronados. Pero estos días de agosto, como bien dices, y en fiestas que hemos tenido ahora el día 15, pues seremos 200 y pico seguro. Casi nada. Casi nada, sí. Bueno, ¿cómo llegamos a Tamarón? ¿Cómo sigue? Pues llegamos desde Burgos Capital, por la carretera Valladolid, la A62, en la salida 30, vía Aldemiro, y accedes a Tamarón a 3 kilómetros de la autovía. Estamos a unos 25 minutos en coche. A 25, respetando las normas de tráfico, 25 minutos, sí. 32 esa, kilómetros. Esa sonrisilla veo que a veces no la respeta. Bueno, a veces mucho, ¿no? Depende de las prisas, ya sabes. El mundo es así. Bueno, al hablar de un pequeño pueblo, tenemos que decir que Tamarón no es que tenga muchos servicios, ¿no? Bueno, tenemos los básicos. Los básicos, que tenemos médico un día a la semana. Ahora con esto de los recortes teníamos dos, nos lo han dejado en uno. Pero bueno, tenemos panadero que viene todos los días, tenemos frutero, tenemos carnicero, tenemos pescadera, o sea, tenemos de todo. Y tenemos mucha tranquilidad, eso sí. No, ese quizás... Que es la mayor calidad de vida de este pueblo, la no, tranquilidad. No, por supuesto, me refiero que ese sonido del pito, del claxon, cuando llega sí. Uno de todos los que nos has dicho, sí. Es de lo que se está perdiendo en muchos pueblos también. Bueno, hablo de pueblos pequeños. Sí, sí, tenemos suerte de que todavía nos atienden, ¿no? Que vienen y nos... Y tenemos esos servicios, que es una suerte, es un lujo poder tener todavía esos servicios. ¿A qué se dedica la gente en Tamarón? Pues básicamente agricultura, ¿vale? Y tenemos, hay una familia que tiene una explotación ganadera también, que creo que van a intentar, bueno, están dejando ya de explotar, que podéis ir a visitarles si queréis, una vaquería y una de que crían, engordan cerdos, pero básicamente es agricultura. Hay un par de familias que no viven de la agricultura, que trabajamos fuera, pero vamos, básicamente es todo agricultura. Y la gente que quiera perderse aquí por Tamarón, ¿qué rutas puede realizar? Tenemos un monte autóctono de encina y roble que es acogedor y precioso. Lo más importante que tenemos es el monte, que no está, es pequeñito, tendrá aproximadamente 100 hectáreas por ahí. Monte pequeñito que también os dará de comer, ¿no? En cuanto a caza... Tenemos leña, tenemos caza y tenemos un... lo más importante de los ingresos de Tamarón es la caza, ¿vale? Y ahí, pues sabes que ahora en la provincia hay muchos corzos, aquí tenemos corzos, que no era habitual. Uy, está viniendo jabalís. El venado y todo. Sí, sí, no está mucha. Viniendo el venado, sí está, o sea que en lo que es la caza se está incrementando otras... especies, pero aquí básicamente la caza es menor. Sí que hay algún permiso para caza mayor, pero un par de días solo. Ríos y manantiales tenemos. Tenemos el arroyo de Penillas que viene de Sambol, de Iglesias, del Camino Santiago, que le tenemos aquí a un paso, a 3 kilómetros tenemos el Camino Santiago. Y los manantiales, tenemos una fuente muy importante, la fuente de Valdelar, que sobre todo la asociación es la que la ha empujado y la mantiene como nombre, se edita hasta una revista con el nombre de Valdelar. Y el resto de fuentes que tantas ha habido y manantiales, pues como no hay pastores como había antes en el campo, pues claro. Se van perdiendo, ¿sabes? Se van quedando, se van tapando y bueno, sería una buena opción intentar recuperarlas y tenerlas, pero por supuesto. Cada vez quedamos menos en los pueblos. Y sería pues con la ayuda de todos los vecinos, sobre todo cuando vienen en verano, crear actividades y una de ellas podría ser esa. Ojalá. Óscar, también lo que igual mucha gente desconoce es que Tamarón tiene marquesado. Sí. Tenemos el marqués de Tamarón. Casi nada. Es el octavo marquesado el que rige ahora. El próximo viernes nos hará una visita con el tema de la asociación. Ya te podrá explicar luego José Chu, que es el que más al corriente está de nuestra historia. O sea que estamos hablando de un pueblo histórico. Sí, sí, sí. Y tenemos nuestra batalla de Tamarón también. Luego hablaremos de la batalla. Que luego te la explicará José Chu también.
Es un pueblo histórico y batallador también. Como este programa también lo ve mucha gente durante el verano, en repeticiones y por internet, vamos a decir cuándo hay que venir aquí a divertirse, a Tamarón, cuándo son las fiestas de Tamarón y cuándo es esa famosa batalla. Nuestras fiestas patronales son el 15 de agosto y el día de San Roque, 16. Y la batalla se procura hacer siempre dentro del entorno de esas fiestas, que es cuanto más gente hay, y en definitiva es la gente que viene la que representa la batalla, y son esos dos días, esa semana, más o menos, más o menos cinco días, donde cuanto más gente hay, y se puede llevar a cabo la batalla. Y ya para terminar contigo, Óscar, como este programa también lo ven las administraciones, ¿quieres decir algo que os haga falta, que algún servicio que no tengáis, que os cueste, que veas? Que el día a día se hace difícil, ¿no? Se pretende, en esta nueva legislatura hay un par de proyectos para llevar a cabo, que estamos trabajando en ellos para poderles impregnar en papel y llevarles a las administraciones a ver cómo nos ayudan para poderles llevar a cabo. ¿Qué proyectos? Que está difícil. Tenemos un centro cívico que está un poco parado, está un poco cerrado porque se quedó un poco falto de presupuesto, y vamos a intentar reactivarlo y ponerlo en marcha. ¿Y el otro? Pues hacer calles que nos hacen falta. Claro, claro. Dejarlo bonito. Sí, sobre todo dejarle muy bonito y acogedor. Que Tamarón es un pueblo acogedor. De hecho, ya la gente es muy hospitalaria también en Tamarón. Doy fe. Seguro que sí. Pues Óscar, muchísimas gracias. Me voy gracias porque por he quedado con Jesús, con el cura, que me va a enseñar la iglesia y el reloj. Vale, de acuerdo. ¿De acuerdo? Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Ti. Bueno, ya llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Buenas, ¿eh? Porque hemos quedado aquí con Jesús, que es el párroco de la iglesia de Tamarón, y que ya le tenemos aquí, que nos la va a explicar, ya veréis, divinamente. Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La paz de Dios. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en esta preciosa iglesia. Gracias a vosotros por visitar los pueblos, enseñarnos los pueblos. A mí es un programa que me gusta mucho y que, si puedo, le veo siempre. Y dentro de los pueblos, una de las cosas que más me gusta es ver las iglesias. Es nuestra tradición, nuestra cultura y nuestras raíces, ¿no? Sí, sí. Y quizás el patrimonio más grande de los pueblos, las iglesias. Y por ese motivo, digo, voy a bajar desde Burgos para hacer yo también mi aportación. Pues Jesús, ¿dónde me encuentro? ¿En la iglesia? Bueno, pues estamos en la iglesia de Tamarón. Una iglesia del siglo XVI. Preciosa. Construida de una manera, o sea, totalmente en el siglo XVI. Quiero destacar que la torre, yo tengo la impresión de que es un torreón medieval del siglo XI o XII, aprovechado, aprovechado para hacer la torre de la iglesia, que la hicieron aquí acoplada. ¿Por qué pasó a poder de la iglesia a ese torreón? Por donación, o por compra, o por cambio con alguna otra cosa. Pero si luego te fijas, verás que es un torreón medieval. Bueno, es una planta de cruz casi griega, tiene la misma distancia la parte delantera del presbiterio que la parte trasera. Cuando nos refiramos, nos vamos a referir el brazo de la derecha y el brazo de la izquierda. ¿A quién está dedicado, por ejemplo, el de la derecha? Es muy interesante aquel Santo Cristo, con San Juan y la Virgen. Son del siglo XIV. En el siglo XVII les hicieron ese retablo para colocar allí las imágenes. Son de las imágenes más valiosas que tiene esta iglesia. Es precioso. Las imágenes del Santo Cristo, San Juan y la Virgen. Y arriba la Dolorosa, arriba, ¿no? La Dolorosa, sí, en pintura. Una tabla preciosa también. Y luego, aquí también, en el brazo derecho, tenemos este retablo. Más pequeño, abajo, con un Cristo yacente. Con un Cristo yacente en pintura, que posiblemente tenía la finalidad de poner ahí un Cristo yacente en imagen. Pues Jesús, desde no aquí, desde la distancia en la que estamos, parece escultura. Pues es pintura. Arriba tiene un sagrario de gran volumen, y más arriba hay una imagen muy curiosa. Jesucristo resucitado, sentado, que enseña las manos con las heridas de los clavos, efectivamente. Pocas veces se representa, ¿verdad? Siglo XIII. Es una imagen muy, muy curiosa, sí, efectivamente. Bueno, ¿hace mucho que no bautizamos a alguien o no? Pues hace mucho tiempo, sí. A Chislamar. Aquí, yo llevo 5 años en este pueblo, no se ha bautizado ninguno. Pues buena pila, ¿eh? Es buena pila. Una sola pieza, bien decorada por fuera, una buena pila, buenísima pila. No se importa que no se bauticen aquí, lo importante es que los padres lleven a bautizar a los hijos
la parroquia a la que pertenece, donde se supone que practican la fe o pueden practicarla y van a recibir allí la catequesis, etc. Porque traer aquí niños de Bilbao o traerles de otro sitio y que luego se marchan tampoco tiene mucho sentido. Es mejor que los bauticen allí. Estaba así, en el brazo izquierdo de la iglesia. Y tenemos aquí este retablo de ánimas. Ah, las ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio, San Miguel en el centro, San José a la parte derecha y la Virgen del Carmen a la parte izquierda. Mi madre, cuando se me fastidiaba el despertador para ir al cole, me decía, reza un Padre Nuestro a las ánimas del purgatorio y te despertarán. Y me despertaban. No sé si por qué, pero me despertaba. Pues atendían tus oraciones. No sé, o igual la mente, pero yo creo que tiene algo que ver. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Efectivamente. Bueno, mira, quiero destacarte también arriba aquella imagen de San Miguel, del siglo XVI. Hace unos años este retablo estaba en malas condiciones, se desplomó y la imagen cayó y se fracturó en parte. Y en octubre del año pasado logramos restaurar este retablo porque estaba en unas condiciones muy malas que amenazaba ruina. Y ahora se ha estabilizado, se ha reforzado, se ha hecho una obra importante para conservarlo. Y aquí tenemos un retablo neoclásico, de muy finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Las imágenes son un poco anteriores y son de buena calidad. Tenemos ahí la Virgen del Rosario, tenemos allí Santa Ana y San Roque, que ahora está colocado en una peana porque el domingo pasado, claro, día 16, fue la fiesta. Si no, estaría allí en este sitio. Pues nada, vamos a ver ahora Jesús. El premio gordo, que es el retablo mayor. Pues sí, vamos a verle. Vamos a ver. Bueno, pues preciosa imagen del retablo que estamos viendo ahora, con esa Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, que celebramos hace poquitos días, pues presidiendo este retablo, Jesús. Pues muy bien. Un retablo dedicado a la Virgen de la Asunción, que está en el centro, que es una imagen de gran tamaño, con mucho movimiento, con esos pliegues tan fuertes. Tenemos a la imagen de San José, la imagen de San Fernando Rey. San Fernando Rey, esa tampoco es muy típica, ¿verdad? Es poco frecuente, pero luego te hablaré en este pueblo de la batalla de Tamarón. Sí, señor. Y como él era rey en el siglo XIII, dos siglos después de la batalla de Tamarón, pues tal vez eso se debe a que aquí esté la imagen de San Fernando, que no es frecuente en las iglesias. Quiero destacar sobre todo, mira, cómo hay elementos sustentantes, estas cuatro columnas grandes de abajo y otras dos arriba. Estas columnas de abajo, cada una tiene tres ángeles. Cabezas de ángeles alados entre nubes. La hace un retablo especial. Y de ahí deducen los autores, los estudiosos, que se debe a un taller de Valladolid, de Pedro de Sierra, que difundió este estilo de artístico. En todo el retablo hay más de 30 ángeles, más de 30 cabezas de ángeles, por todos los sitios, por abajo, por el centro, por las columnas, por arriba. Muchos ángeles. Se la podría llamar Nuestra Señora de los Ángeles. Pues sí, también está rodeada de ángeles. En el centro abajo vemos un gran expositor dedicado a la Eucaristía y cuatro vanos en la parte inferior con sus reliquias, ¿no? Efectivamente. Y vamos a terminar ya la visita a esta iglesia de Nuestra Señora de Asunción de Tamarón, pues con un cuadro que creo que para vosotros es importantísimo, ¿no? Sí, es importante, de una persona nacida en este pueblo, Pedro Feliciano Marín de Porres, nacido en Tamarón en 1755, que fue capellán de honor del rey de España en el arzobispado de Burgos, que fue magistral de la colegiata de Santa María de Briviesca, esa que han restaurado hace unos años, consagrado obispo en Morelia en 1802, fue obispo allí en México y falleció en 1815. Entonces, es una persona destacada nacida en este pueblo, efectivamente. Pues aquí le tenemos guardando, tenemos aquí en la iglesia, ¿no? Tenemos aquí en la iglesia, sí, este cuadro que está en muy malas condiciones, pero que es un cuadro de buena factura, bueno, histórica. Como ya está bien puesto con los plásticos, sí, y está con bien los cristales. Protegida, ahora está bien protegido, efectivamente, sí. Pues Jesús, te damos las gracias por dos cosas, por seguir nuestro programa
y por habernos explicado, obviamente, esta preciosa iglesia de Tamarón. Pues gracias a vosotros, porque deis a conocer los pueblos de la provincia de Burgos, que hay tantos. Muchísimas gracias. Me voy fuera porque me están esperando para explicarme cosas del reloj. Sí, sí, parece? Interesante, sí. Pues venga, aquí te dejo. Gracias. Adiós, adiós. Gracias a vosotros. Bueno, y tal como estamos ahora en la plaza de la iglesia, y aquí tenemos a Jesús. Jesús, muy buenas. Buenos días. Jesús, que es un vecino de Tamarón, que un día dijo, ¿cómo va a estar un reloj desperdigado? Sí, hay que arreglarlo. Cuando llegué yo aquí a Tamarón, estaba el reloj simplemente en el suelo. Entre la palomina llevaba 40 años el reloj ahí. Uh-huh. O sea, ya ni había esfera ni había nada. O sea, llegué yo y dije, ¿pero esto qué es? Digo, pues me dicen el reloj del pueblo. ¿Y eso cómo está aquí? Pues el cura lo quitó, lo tiró y ya está. Estamos hablando de que era de 1800 el reloj. El reloj es de data de entre 1850 por ahí, uh-huh. Pero se colocó en Tamarón en 1883. Además se colocó usado ya, no era nuevo. Lo trajeron de fuera en el año que se hizo la fuente. Hay que decir que el reloj funciona tal y como estamos viendo ahora. Perfectamente. En perfectas condiciones. Le ajusté todo, o sea, la esfera no tenía, se la hice nueva, toda la reducción de dentro también, todo lo de la sonería también se lo ajusté todo, lo preparé y ya sabes, limpieza total. Empecé a trabajar con él, y en el 2002 ya se colocó el reloj en la torre. Uh-huh. Y desde el 2002 hasta ahora, pues está funcionando el reloj. Y en compensación dijeron que, bueno, pues todos los años en agosto, en vez de hacer las campanadas el 31 de diciembre, lo celebramos aquí en el reloj. Ah. Da las campanadas y venimos todos. O sea, esta noche, hoy 31. No, el día de la fiesta, el 15 de agosto. El 15 de agosto. El día que decías hoy, digo, me quedo. No, el 15 de agosto, que es el día de la Virgen, el día de la fiesta, se hacen aquí las campanadas. Tenemos fuegos artificiales, champán. Y cuando dan las campanas, pues curioso. El día, o sea, se celebra lo del 31 de diciembre, claro. Y creo que tenemos que decir también que hay que dar un homenaje a una persona que todos los días a las 8 de la mañana viene a dar cuerda. Sí, es un chico de aquí que se llama Pepe. Pues, para que haga así, vamos a decirle así un grito de estos, para que para saber quién es, ¿eh? ¿Preparada, Marimán? ¿Ya? Sí. ¡Pepe! El que da cuerda al reloj. ¡Pepe! ¡Pero levanta la mano! ¡Ese es Pepe! Ahora salís. Ya. Y todos los días, pues, viene, le da cuerda, porque eso lo que tiene un reloj de estos es eso, que si no le das cuerda, pues... Don José. El relojero, le vamos a llamar así. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias. Y ahora sí que te tengo que dar la mano y decir que hay que intentar... para que Pepe pueda descansar, poner un mecanismo para que se dé cuerda solo, ¿no? Es una pena que estas joyas, o sea, ya se quiten de las iglesias y se tiren. Es una pena, sí. O sea, pues nada, el año que viene seguramente trabajarás en ponerle... Sí, para que se haga solo tengo, la cuerda. Este es el... Bueno, tengo otro que estoy ahora para preparar. Uno hice en Salamanca, este es el segundo, y ahora tengo otro en otro pueblo que estoy... A ver si lo puedo intentar, como he hecho con este. Pues ojalá. Te dejo porque me voy a ver a Josechu, que me tiene que explicar cosas de la batalla. Vale, ¿de acuerdo? Muy bien, venga. Yo me voy para allá y a ti te dejo que vayas donde quieras. Los amigos, venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya estamos en la plaza del ayuntamiento, con mucho extra hoy, que quiere estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Y aquí nos espera ya Josechu, que... Hola, es el responsable cultural de la Asociación Amigos de Tamarón. Es una buena asociación. Asociación Cultural Tamarón. ¿Eh? Bueno, que cuéntame, que esta asociación... Bueno, pues está formada fundamentalmente por descendientes de gente de Tamarón. Uh-huh. La mayoría, yo creo que ya a estas alturas ya la mayoría somos hijos o nietos de nacidos de Tamarón. Tamarón en su época de esplendor tendría unos 150 habitantes o así, nunca... Siempre ha sido una localidad pequeña, ¿no? Siempre ha sido muy pequeño y actualmente tiene censos, son 34, o sea que todavía se ha ido reduciendo más, ¿no? Pero bueno, ahora parece que ya se ha estabilizado la población y lo que tenemos es una asociación que se fundó hace... 6 años, 27, ¿no? Sí, algo así,
y que somos 200 socios. Entonces, un pueblo de 34 censados con 200 socios, pues no está nada mal. O sea, todos los que vivís aquí en algún momento del año sois de la asociación. Prácticamente todos, y además tenemos por costumbre juntarlos estos días, ¿no? Los días de la fiesta, que es cuando se reúnen las familias y todo este tipo de cosas. Hablaba yo antes con el alcalde que hay hasta, para que vean ustedes la importancia de Tamarón, que tenemos hasta un marquesado. Sí, bueno, es que la historia es curiosamente, aquí hubo un torreón a las afueras del pueblo, aquello está en ruinas desde hace mucho tiempo, y ese torreón parece ser que el último propietario del torreón empezó siendo el duque de Frías, pero acabó siendo el marqués de Tamarón, y el marqués de Tamarón vive, y el marqués de Tamarón nos va a visitar dentro de unos días, porque nos visita. Yo lo conozco, Si no es todos los años, pues cada dos años viene, y viene un día de estos, también va a venir. E incluso tenemos su blasón, está al otro lado, al otro lado de la fachada del ayuntamiento, si queréis luego coger alguna imagen. E incluso nos ayudó. Estamos viendo ya. Nos ayudó a interpretarlo, porque desconocíamos lo que era, y él nos decía, pues mira, es muy sencillo, lo que veis ahí, en la parte izquierda del blasón, es una torre con una señora delante, que quiere decir una mora, y la parte de abajo son unas ramas de higuera que quiere decir Figueroa, porque yo soy don Santiago de Mora Figueroa, dijo él, ¿no? Marqués de Tamarón. Casi nada. Para nosotros punto. Estamos ya está. Encantados. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la batalla, pero antes creo que se han hecho también unas catas. Sí. Todavía más historia en Tamarón. Sí, esto ya no es historia, es prehistoria. Por eso. O sea, en el año 2000 se hizo con intención de hacer un vertedero de basuras en una zona que era de muy buen acceso, muy cerquita de la carretera. Un arenal que hay a la salida del pueblo, a 800 metros de aquí, una excavadora pues y fue quitando, porque es un arenal, entonces fue quitando la arena, y en un paseo sin más que dábamos allí unos cuantos, pues apareció unas marcas rojas en la pared, llamaba mucho la atención, ¿no? Y como siempre habíamos estado oyendo que aquí había habido una batalla y demás, pues de esas cosas que miras y dices, joder, si esto parece hierro, a ver si van a ser aquí los cachos de las lanzas, ¿no? O algo de esto, ¿no? Y lo que hicimos fue coger los restos, llevarlos a Atapuerca, que en aquel momento era cuando estaba cogiendo mucha hoja, Atapuerca, y cuando vieron aquello dijeron, esto son huesos. Y yo, ¿pero huesos de qué? Pues eso no lo sabemos, hay que analizarlos, ¿no? Y al final pues han sido huesos, el más importante, el más grande es un hueso de varano, pero lo curioso es que se ha datado hace 18 millones de años, ¿eh? Se hizo una cata. Vinieron unos arqueólogos de Burgos, hicieron una cata, estuvieron un mes trabajando y de ahí sacaron una serie de huesos, hicieron el correspondiente informe y de momento está ahí paralizado para que algún día que los departamentos de cultura, autoridades y no miro a nadie y todo ese tipo de cosas, pues digan, vamos a invertir un poquito en esto, ¿no? Se hablará de Tamarón, estoy seguro. Y bueno, seguro. Ya. Y es que además con los restos que hay, los de Tamarón serían los más antiguos, luego serían los de dinosaurios que también existen en la provincia, y luego serían los de Atapuerca, que serían los humanos, ¿no? Entonces se podría hacer todo un recorrido prehistórico y hasta terminar en el recorrido histórico que sería el de Atapuerca. Y Josécho, para terminar ya nuestro programa hoy desde Tamarón, veo ahí el cartel de la batalla. De Tamarón, año 1037, que se celebra todos los días. Este es aquí mismo. Ese es otro tema bastante desconocido y es preocupante, ¿no? Que siendo la historia tan bonita y siendo una historia de guerras entre familias y la afición que hay ahora mismo en la televisión con los temas históricos y demás, estas series, pues es que en Tamarón se produjo una batalla que cambió totalmente la historia de lo que después fue España, ¿no? ¿Eres capaz de contármela en un minuto y medio? Sí. Sí, o sea, aquí ocurre que el rey de León, que era Bermudo III, era cuñado de Fernando I, que era el conde de Castilla, y que a su vez el conde de Castilla era hermano del rey García de Navarra, que era García de Nájera. Entonces, Bermudo, que había estado de alguna forma sometido al padre de estos dos, a Sancho el Mayor, muere Sancho el Mayor, y trata de recuperar la zona que en la herencia de Sancho han dividido Castilla entre Fernando y García. Entonces él trata de recuperar su zona y se dirige desde León hasta Burgos, llega al Valle de Tamarón, el rey García se alía, o sea, el conde Fernando,
llama a su hermano, que era el rey García de Navarra, salían y en los terrenos de Tamarón, que existe una zona que se conoce como Cara al Rey, se produce la batalla, muere Bermudo III y cambia completamente la historia de la Hispania de aquella época, porque lo que era la sucesión que nace desde Pelayo con todos los reyes godos, acaba en Tamarón, en Bermudo III, y comienza la dinastía de los navarros con Fernando I, que pasa a ser rey de León y de Castilla a consecuencia de la muerte de Bermudo en la batalla de Tamarón. Y eran, entre sí eran cuñados, o sea, Fernando y Bermudo son cuñados, y García es el hermano de Fernando. Es una pelea entre cuñados, es el tema. Y hay que decir que todos los años lo representáis aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Este año es el séptimo que se hace consecutivo. Y nuestra idea sería continuar porque, como veis, aquello fue en el año 1037, lo cual quiere decir que dentro de unos poquitos años, 22, habremos cumplido 1000 años, y la idea es estar aquí, ¿eh? Pues aquí estaremos. Eso es. No sé si estaré yo o alguien de la, pero alguien de la 8 seguro que está. Muy bien. Pues José, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Os agradecemos todo lo que hacéis por vuestros pueblos, que yo creo que son dignos de mención. Y además necesitamos que los medios hablen de nosotros para ver, porque es curioso, pero es que en las últimas reuniones que hacemos sobre estos temas, en la última que hicimos en primavera, en Atapuerca, pues todas las asociaciones que tenemos representaciones históricas, yo lancé una pregunta hacia el aire, y alguien no conoce Tamarón, y 4 burgaleses levantaron la mano diciendo que no sabían dónde estaba Tamarón. Pues yo sí que lo conozco. Y eso es lo que es inadmisible. Después de este programa ya lo conoceremos todos. Josécho, muchísimas gracias. Vale, gracias de nuevo. Y a ustedes decirles que nada, que la semana que viene, si ustedes quieren, volveremos a dar un paseo por la provincia. Adiós.